O sea, yo jugué la beta. Fuera coñas. O sea, yo jugué cuando el modo aventura no existía. Y el modo supervivencia tampoco. O sea, Minecraft era un juego de poner cuatro bloques y ya. ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Entregad la gavia! O sea, en la época donde las tijeras no existían para... para quitar... para tener lana, era matar al bicho. A ver, yo me acuerdo de cosas concretas, pero... ¿cuándo? Yo es que cuando empecé a jugar no me interesaba la vida del resto, ahora tampoco. Pero en ese momento, menos todavía. Que yo juego para divertirme yo. Coño, es verdad. Estelian, tú no se supone que tú te pirabas. ¡Fuego! ¿Qué pasó? Si no, en plan... ¡ya está, para qué! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Listo, capitán! ¡Un disparo certero! ¡Fuego! Pero, ¿se puede decir que era? Por ser un poco Pepito Grillo, ¿o no? Plan de clase. ¿Trabajo de qué? ¿Qué trabajo? Ah, coño. Ah, pues entonces sí, trabajo, literalmente. Pero vamos, que pasa lo mismo en España en según qué sitios, ¿eh? Como no sepas español... a lo mejor sales en... en una caja pino, ¿eh? O sea...
Me encanta el... Si no sabes el idioma, a lo mejor sales. Pero en diferentes países. Y lo he pillado tan rápido que me ha dado miedo que haberlo pillado tan rápido. Joder. Un hígado por aquí, el corazón por allá. Oye, por favor. ¿Pero cuántos vienen? No te voy a engañar, yo había leído Burgers King. Y me ha hecho como bastante más gracia, ¿eh? Va a ser para utilizarlo. Va a ser para utilizarlo. Sé una buena conciencia. Sé una buena conciencia. No lo hagas. Aquí. Hijo de puta que eres. ¡Qué hijo de puta! Va a hacer la típica que hemos hecho todos de pequeños, de insultar a alguien en otro idioma. Eso es verdad, o sea, el insulto más liviano en rumano, ¿cómo era? Espérate, es que encima traducidos ninguno tiene sentido. Rollo, había uno que era "me cago en tu ojo", creo. O algo así. Había uno que era "me cago en tu algo". Que me hacía mucha gracia. Lo dijiste es cuando nos estábamos pasando el Odyssey. Y dije... ¿Eh? ¿Cómo? ¡Camino de guerra! ¡Pabellón inglés! ¡Vamos! Eso, "me follo tu cebolla". ¡Impacto! "Me follo tu cebolla". Es que, tío, tú imagínate que te vas a Rumanía y te dicen "me folló tu cebolla". ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué, o sea, qué haces? ¿Cómo sales de esa? ¿Cómo sales de ahí? Claro, o sea, "me folló tu cebolla, me cago en tu cebolla". Primero se la zumba y luego se caga. No te vuelves a hacer una ensalada bien en tu vida después de eso, tío. Sí, eso te iba a decir yo. Tenías como un fetiche muy extraño en insultar con "me cago en algo".
que hablar de mononeuronales no me mola mucho, tío. Lo del tío ese. Uf. Hombre, yo lo vi y una tochina le doy, o sea. Y dos, y tres también. No, es porque es un normal. Así da ganas de darle, pero venga de donde venga. Yo no te voy a engañar, yo no sería amigo de alguien así, pero nunca. Sí. De hecho, fue muy poético. Fue muy poético, porque de... ¡Plegad el trinquete, holgazanes! ¡Plegad todas las... Sí, no te preocupes, Estel. ¡Recoged la mayor, la rizada del juanete de proa! Porque... Porque sé que la definición de amigo española no es la tuya. ¡Canta vela como podáis! ¡Gavia y juanete mayor! O sea, en España eso se le llama conocido, que es alguien que conoces, pero ni pu ni pa. Que pasas el tiempo justo y porque no te queda otra. Yo tengo un montón de conocidos, de hecho. Ok. Es bastante más complicado hacer amigos de lo que parece, ¿eh? ¿Amigos? Es bastante jodido. Eso es como yo tengo pocos amigos también. Yo tengo muchísimos conocidos. Pero muchísimos. Pero amigos... Podría contar 12, 13 como mucho. Luego está mi mejor amiga, que para mí es como un...
Mi mejor amiga ya no cuenta ni como amiga. O sea, mi mejor amiga es... Es. Pero eso es porque, joder, no, la conozco desde hace más de 10 años ya. Y hemos pasado tela. Claro, es que ahí está el tema, ¿sabes? Es en plan... No, pero es que... No sé qué, no sé cuándo. Y en plan, macho... mi mejor amiga literalmente ha estado... En la... En 2016 cuando nadie estuvo. En 2018 alegrándose por mí por según qué cosas. En 2019 cuando me pasó una cosa y pasaron cositas. En 2020 estuvo muy a full para que me cuidase, porque era muy cabra loca. Sigo siéndolo. Pero no tanto. En 2021, pues Estelian concretamente, ya sabes. Pero si nos ponemos así incluso de antes, en... estuvo... Porque yo la conocí en Play 3. Yo la conocí en Play 3. De hecho, en 2000... ¿Todo el 1 de octubre cuándo pasó? Lo de Cataluña, lo de la independencia. ¿Qué año fue eso? ¿2017? Pues en 2017 o 2016, uno de esos dos años, es que lo tengo difuso, fui a verla en persona. Sí, por eso te he preguntado directamente lo del 1 de octubre. Porque sabía que por cojones ibas a saberlo. Que viene. Ah, no, no viene. Hombre, yo soy team de los que dicen, mira, que... Al menos que voten, a ver qué pasa. Al menos que voten.